¿Qué es? La filosofía posmoderna es una corriente filosófica que asume que se han sobrepasado las ideas que han caracterizado a la modernidad y a la ilustración. Este nombre agrupa pensamientos que desarrollan una fuerte crítica a la tradición y la racionalidad propias de la modernidad occidental. ¿Dónde y cuándo surgió el posmodernismo? La filosofía posmoderna surgió sobre todo en los años 1960, especialmente en Francia. Actitudes ante el posmodernismo. Se han detectado tres actitudes filosóficas ante lo posmoderno. La de aquellos que van a la saga de la escuela neomarxista de Frankfurt, Habermas, Derrida, Eco y otros, que critican la modernidad en aquello que le faltó llevar a cabo como proyecto moderno del iluminismo. Para estos autores es necesario retomar el proyecto del iluminismo. La de aquellos Lyotard, Scarpetta, Bátimo y otros, que desencantados con el proyecto de la modernidad, ven al hombre contemporáneo como agobiado por la excesiva información capaz de dar sentido a las cosas que, si se las analiza en sí mismas, se les advierte carentes de sentido, convertidas en puro evento. Para este grupo, este es el mundo en el que hay que estar, librado ya de las alienaciones metafísicas, lo cual es considerado una alternativa positiva. La tercera actitud es la de aquellos Stoeckers, Fernández de la Mora, Tarchi, Ricoeur y otros que critican y rechazan a la modernidad en su totalidad. Pensamiento posmoderno. La filosofía posmoderna rompe en general con la primacía del sujeto y la razón. Asimismo, rompe también con las tradiciones filosóficas e ideológicas europeas heredadas del siglo de las luces, así como con la búsqueda de un sistema racional universal como las que se daban en el kantismo y el hegelianismo. Las filosofías posmodernas desconfían a su vez de las dicotomías binarias que se extienden y dominan la ontología occidental, tales como las oposiciones entre verdadero y falso, cuerpo y espíritu, sociedad e individuo, libertad y determinismo, presencia y ausencia, dominación y sumisión, masculino y femenino. El pensamiento posmoderno se caracteriza por ser antidualista, ya que sus seguidores se oponen al resultado de los dualismos creados por la filosofía occidental, los cuales colaboraron con una menor apertura del pensamiento. Además, la posmodernidad está a favor de la diversidad y el pluralismo, y busca satisfacer las necesidades de aquellos individuos o grupos que han sufrido opresión y marginalidad a causa de las ideologías del modernismo y las estructuras sociales y políticas que les sirvieron de apoyo. ¿Quiénes son sus principales representantes? La filosofía posmoderna propone nuevas formas de cuestionar y leer los textos y la historia, influenciada sobre todo por el marxismo, las críticas de Kierkegaard y Nietzsche a la racionalidad, la fenomenología de Husserl y de Heidegger, el existencialismo de Sartre, el psicoanálisis de Sigmund Freud y el estructuralismo de Levi-Strauss, así como la lingüística y la crítica literaria. Lyotard sostiene que el fracaso del proyecto ilustrado y sus promesas de libertad y progreso forman parte de una concepción totalizadora o de metarrelato caduco, que anuncian el fin de una época en la historia de la humanidad. Bátimo cree que el paso de lo moderno a lo posmoderno se configure como el paso de un pensamiento fuerte a un pensamiento débil. ¿Y cómo es esto? Como pensamiento fuerte, o también conocido como metafísico, Bátimo coincide un pensamiento que habla en nombre de la verdad, de la unidad y de la totalidad, un tipo de pensamiento ilusorio tendiente a establecer posturas absolutas. Y como pensamiento débil, o también conocido como post-metafísico, lo concibe un tipo de pensamiento que rechaza las categorías fuertes, es decir, un tipo de razón que, junto a la razón y dominio de la tradición, ha renunciado a una fundación única, última, normativa. Nietzsche proclamará la muerte de Dios, que significa, asimismo, la muerte de la razón y de la metafísica. La Ilustración proclamaba la razón como motor de la historia, pero para Nietzsche lo verdaderamente real es el instinto. Todos nuestros motivos conscientes son fenómenos superficiales. Detrás de ello se desarrolla la lucha de nuestros instintos y de nuestros estados, la lucha por el poder. El mundo es interpretado por este filósofo mediante un perspectivismo. El conocimiento es siempre pluralista,
está conformado por diversos puntos de vista. Nietzsche apuesta por una nueva consideración del hombre, que éste se encuentra en una nada, en una carencia de sentido, en una realidad que se repite sin cesar en el ciclo de la vida. Marx establece todo un programa teórico sobre la base de la crítica a la religión, una crítica y superación que exige la producción de una completa Weltanschauung, y esta nueva concepción del mundo es la que coloca a Marx en los orígenes del pensar posmoderno.